Migala. Y hay un argumento de las personas, ¿no? que pugnan por el capitalismo. Y es que una persona trabaja en libertad. O sea, tú eres libre de trabajar. Si no te gusta trabajar, pues no trabajes, en la neta. Tú te esclavizas porque quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues pensemos en eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto las personas realmente se trabajan porque quieren? Porque realmente no tienen otra oportunidad. Durante el siglo XIX, inspirados por las ideas de Darwin, que, seamos honestos, Darwin solamente estaba hablando acerca de el desarrollo de las especies, ¿no? Estaba tratando de dar una explicación acerca de por qué, de cómo puede haber tanta diversidad biológica sin la necesidad de un creador, ¿no? Yo no vengo del mono. Sí, porque el mono y la mona dan monitos. Bueno, hasta la fecha es la explicación. ¡Qué bonito! Hasta la fecha es la explicación naturalista más elegante que tenemos para toda la diversidad de la vida que existe en la Tierra, ¿no? Pero tiene sentido mirar a las especies debajo de nosotros y decir, bueno, esa es la explicación, ¿no? El problema es cuando tratamos de explicarnos la sociedad en términos darwinistas. Porque en ese caso, fíjate, nunca es la clase trabajadora la que suelta estos argumentos. Siempre es algún señor con peluca en un castillo. Quiero una peluca, güey. Ajá, pensadores como Malthus empezaron a decir que estamos en contra de la naturaleza, ¿no? Que estamos haciendo que sobrevivan los débiles y estamos evitando que la humanidad alcance su última expresión. Entonces necesitamos una especie de darwinismo social, decían ellos. Fíjense uh-huh. de qué, sí. qué viejas y al mismo tiempo qué recientes son estas ideas, ¿no? Sí, son muy vigentes. Hay mucha gente que todavía lo cree, están ahí convencidos, ¿no? De que la luna y el mono tienen monitos, pero que nosotros sí evolucionamos socialmente. Ajá, fíjate, además la desconexión social, ¿no? Es como, no, es que Dios hizo el mundo, pero necesitamos darwinismo social. Y uno de estos argumentos era que si tienes a la iglesia o al Estado proveyendo a la sociedad de las cosas más básicas para la subsistencia, de comida, vestido, un techo bajo el cual dormirte, cosas muy básicas, ¿no? Si le estás dando eso a la gente, les estás quitando incentivos para trabajar. Otra manera de explicar esto sería, necesitas hacer la vida de los pobres insoportable para que no les quede más alternativa que ir a trabajar. Exacto. Y me parece que esa es la posición en la que la gran mayoría de la clase trabajadora, muchos de los cuales piensan que son capitalistas, existen. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando ahorita muy enojados porque no pensamos igual, cuántos de ustedes podrían dejar de trabajar mañana? Amantes de la libertad, ¿cuántos de ustedes son libres de no trabajar mañana? ¿Tienen para sobrevivir un año? ¿Tienen para sobrevivir? Y ocurre esto, ¿no? Que entonces vienen los argumentos morales. Bueno, es que nada es gratis. Bueno, es que el que no trabaja no come. ¿Por qué? ¿Quién dice? Es una duda genuina. ¿Por qué decimos que el que no trabaja no come? Existe tanta comida que no sé si vieron las estadísticas y los videos. Se estaba tirando algo así como 40,000 galones de leche diarios, solamente en los Estados Unidos. Diarios. Las exigencias del mercado son tan absurdas que, como había un exceso de papas, no podían regalar esas papas porque entonces el precio de la papa cae. Estarías generando más valor, pero estarías generando mucho menos dinero. Entonces, lo que los granjeros tenían que hacer para que el precio de la papa no cayera y para que la gente que no tiene que comer no vaya y se chingue las papas, tenían que pasar tractores encima de las papas y ya que las papas estaban todas destruidas... ya que se ha hecho el puré. Enterrarlas para que no se hicieran moscas, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción del sistema. Una contradicción del sistema que nos apunta en dirección de preguntarnos... ¿Todo debería ser una mercancía? ¿Se puede hacer de todo una mercancía? ¿La vida humana es una mercancía? Como dicen las empresas de outsourcing. Está cabrón ese pedo, ¿eh? ¿La comida debería ser una mercancía? Esa es una gran pregunta. Esa es una duda genuina. Ahora, pongámonos, ¿no? Vamos a ponernos un poco del lado, ¿no? En que, bueno, asumimos que el sistema capitalista está ahí y que el mercado va a evolucionar. Siempre va a haber un castroso que va a estar vendiendo las cosas. Y que es imposible, ¿no? Por la naturaleza humana, que las personas colaboren de manera sistemática, organizada y súper conectada.
es imposible. O sea, estás viendo actualmente que tenemos la pandemia, que hay un contexto de pandemia global. Pues es imposible que la pinche gente deje de salir a la calle a estar echando virus. Es imposible que alguien sea asignado para contar todas las papas del universo y distribuirlas entre todas las almas que hay por ahí, ¿no? Porque hay una cosa interesante, Jovito. O sea, el capitalismo es natural. El capitalismo... Yo no digo que el capitalismo venga en nuestras venas, pero el capitalismo no se opone a la naturaleza. El capitalismo, de hecho, se parece mucho a la voracidad de la naturaleza. La única, o sea, quizás la contradicción no es entre capitalismo y naturaleza, porque pues el mundo es el pinche, vivimos en el planeta animal, Jovi, o sea, vivimos en el mundo del más fuerte. Que lo único que nos distingue de las distintas especies y de estar apareándonos con el cadáver de nuestras hermanas es que podemos racionalizar nuestros actos y podemos definir las consecuencias también para seguir siendo la especie más fuerte y dominante de todo el universo, claro que sí, pero sin que todos los demás sufran tanto, no me chingues, con un poco de empatía, ¿no? por el mundo alrededor. ¿Capitalismo o suicidio colectivo? Ese es el tema, ¿no? Ok, no nos podemos suicidar de manera colectiva para que el mundo siga siendo un lugar feliz y el paraíso en la Tierra, no. Es imposible que todas las personas colaboren para que se repartan, ¿no?, todos los bienes de la Tierra. Parece que es imposible, realmente parece que no hay capacidad, ¿no?, como para colaborar en masa, y eso hace forzoso el sistema, hace obligatorio que vivamos en un contexto como de competencia. ¿Hasta ahí me vas siguiendo? Sí, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces en este contexto de competencia? Tienes que trabajar para tener tu comida. Y pareciera, ¿no?, que cuando tendemos hacia una crítica del capitalismo, siempre tendemos hacia su extremo de aniquilación. Y cuando tendemos hacia una crítica de algo que no sea una crítica de la crítica del capitalismo, siempre tendemos hacia una exaltación de un capitalismo global, total, absoluto, que rija las leyes de los estados, ¿no? Y tenemos que pararnos en los puntos medios, porque las alternativas están dentro del mismo sistema. Las alternativas son como... Bueno, también vivimos en un contexto como de desventaja muy grande, como tercer mundo, porque tenemos deuda, porque hemos sido saqueados, y porque de dónde viene el capital inicial, pues venía de aquí, se fue para Europa, y en Europa pues ya tienen una gran ventaja, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no pienso que el Estado deba controlar al 100% el emprendimiento, el desarrollo y cobrar impuestos de todo, pero creo que el Estado sí debería preparar a las personas para competir de una manera más eficaz, y esa es una labor que ha estado tomando de una manera, pues, bastante incipiente todavía. El acceso a la educación pública no es universal, la calidad de la educación pública no es universal, y las condiciones también, ¿no?, como para desarrollar empresas, pues, son muy complicadas. ¿Tú qué opinas de eso? Ese tema me interesa mucho, la falsa salida de que, ok, el sistema es casi perfecto, se puede perfeccionar si tan solo le diéramos acceso a la gente a la educación, si tan solo le diéramos acceso a la gente a tantito capital. Es la forma más elegante de decir, ah, bueno, si no tienen para el pan, que coman pastelillos, ¿no? Porque estoy muy interesado en el tema de la economía, tanto que me he puesto a investigar y me he puesto a hablar con gente que está como dentro del sistema, ¿no?, para ver cómo funciona. Y entre más aprendo, más me doy cuenta de que la gente que más gana es la gente que menos trabaja. Y la gente de la que más necesitamos para que esta sociedad no colapse es a la que tratamos peor. A veces salgo a las 3 de la mañana, ¿no?, porque es la hora más solitaria para salir a pasear a los perros y hay como menos muchedumbres en las cuales arriesgarse. Pinche vago. Y a esa hora, a las 3 de la mañana, me encuentro a las señoras que barren el parque, ¿no? Ahí con su traje. Sí, la gente verde, ¿no? Ajá, la gente verde del gobierno que barra los parques, sí, a las 3 de la mañana. Son chidos. No sé cómo llegan ahí a las 3 de la mañana, pero para cuando acaban, pues no hay transporte público, y ahora menos aquí en la Ciudad de México, porque se acaba de quemar el metro. Entonces, se duermen ahí en una banqueta hasta que vuelven a abrir el metro y ya se pueden
regresar a sus casas, ¿no? Y ese es el tipo de gente del que decimos, ah, bueno, ellos son pobres porque quieren, porque no tienen mentalidad de empresarios, ¿no? Porque ellos no leyeron los mismos libros de Gloria Álvarez que yo leí, entonces por eso son tontos y merecen ser pobres, ¿no? Por ese lado. Entonces, implícitamente estamos aceptando que hay labores que merecen ser hechas, hay labores que no solo merecen ser hechas, es que si no hay nadie que recoja la basura, pues entonces vamos a vivir en un mar de basura, ¿no? Hay tareas que necesitamos que se hagan, pero al mismo tiempo estamos aceptando que la gente que está haciendo esas tareas que necesitamos debe vivir en pobreza. Y eso, eso me parece consecuencia de un sistema que está mal elaborado. Y por otro lado, el otro día estaba hablando con Rodrigo, este amigo con el que hacemos este otro podcast, y me estaba explicando cómo invertir en la bolsa de valores. Y es la cosa más fácil del mundo. Cualquier payaso con 1,000 pesos puede invertir. Simplemente tienes que ver cuánto me inbox y te explico cómo. ¿Cuánto capital tiene la empresa? ¿Cuánta deuda? Analizas 6 cifras, y si esas cifras están en orden, entonces simplemente te compras 2 acciones y tienes casi asegurado que por acción de los mercados y del estado que sostiene esos mercados, esas acciones van a subir en valor. Ese es un problema porque estamos viviendo una de las peores crisis económicas para la gente y uno de los mejores momentos en la bolsa de valores. Entonces, si el dinero es un lenguaje a través del cual expresamos la riqueza del mundo, el lenguaje ya no expresa lo mismo que la realidad. Estamos confundiendo dinero con riqueza, y cada vez más este dinero imaginario que vemos en la bolsa de valores está generando menos riqueza para la gente para la que debería generar la riqueza, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros que se me ocurren es, por ejemplo, los incentivos para las empresas, ¿no? Los estímulos para las empresas. Aquí en México se criticó mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador porque no quiso darle dinero a Electra para que le fuera mejor, ¿no? Y no le quiso dar estímulos a las grandes empresas para que soportaran esta crisis. Porque no quiso pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para prestarle a las empresas. No quiso pedir un préstamo, deuda pública, para convertirlo en riqueza privada, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos sí pasó. En Estados Unidos sí la Reserva Federal imprimió, me parece que fueron 3 trillones de dólares. Aquí en México serían billones, porque ya ves que los gringos cuentan distintos, ¿no? Son como 3 millones de millones de dólares. Fueron lo que imprimieron. Al imprimir dinero estás haciendo que la moneda se infla. Entonces, la gente responsable, con mentalidad de tiburón, que sí ahorró su dinero, ahora sus ahorros valen menos. Y se los dieron a las aerolíneas, ¿no? ¿Y qué hicieron las aerolíneas para soportar esta terrible crisis? Compraron sus propias acciones para que subieran de precio, y ya que subieron de precio las volvieron a vender. Están generando menos valor y están generando más dinero. Están generando más dinero a partir de un estímulo fiscal que viene de deuda pública. Todos los norteamericanos del mundo compraron esas acciones indirectamente para que solamente los accionistas mayoritarios de estas aerolíneas se llevaran los beneficios de este juego de acciones.